We realize our dark reality, in which we grow through 200 years. Now is time! Edgar! What day dread? What day dreamt? Escuchas voces por doquier que dictan tu vivir. ¿Dónde está tu cordura? Escuchas voces. Escuchas voces. Escuchas voces. Pesadilla, hazlo tanto como quieras. Sigue alimentando la pesadilla. Hazlo como quieras. Solamente para una cosa. Tú creas tu propia pesadilla. Porque quiero sentir el rock and roll en mis venas. No, eso porque no oye. Una, dos y. I am the owner. En el shop también vas a decir eso. Ah, sí. What is fate? Where is your own? Where is fate? Where are your mountains? ¿Qué? Pero también tendría que ver con el pedo de. En el momento en que le hiciera Gloria. Aunque bueno, también creo que Jay lo va a mover ahí. No. Ahí puedes mover. Sí, tal vez. Ching, esto es serio, güey. Tranquilo, hijo de su chima. Where is fate? What is fate? Fade. Se le vas a ahí agregar el In You and Me. In You and Me. Ajá. Y luego Sister of Mine. Sister of Mine. In You and Me, Sister of Mine. Me, Sister of Mine. Chingón. 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 De momento, la verdad, yo sentí que me iba a ser un poco más difícil. Pero ya trabajando con ellos, la verdad es que todo fluye muy bien y la música me gusta. Las veces que hemos tocado me encanta, así lo disfruto muchísimo. Bueno, y creo que me ha acoplado bastante bien. Valió completamente la pena esperar tanto. Tenemos un disco nuevo, ¿no? Y sí, fue como una grata sorpresa esta sí, faceta de Hexagram. Yo antes sí quedé como muy admirado de todo. A mí me gusta la nueva dirección de la banda, la nueva dirección sonora. La onda de seguir explorando musicalmente. Todos nos dimos cuenta que podemos ir más allá todavía. Puedo decir que me sorprendió el resultado, pero no esperaba menos, con ganas de regresar pronto al estudio, ¿no? Y hacer la segunda parte. Como que nunca me imaginé hasta dónde íbamos a poder llegar. Siento que es un brinco enorme. De un año para acá, ya ni siquiera digamos del disco pasado esto, ¿no? O sea, de un año para acá siento que fue un brinco así que yo no me vislumbraba que llegáramos tanto hacia allá, ¿no? A mí en lo personal me costó bastante trabajo técnicamente. Llegué al estudio y así de, ay, no, pues no está tan facilito. Yo creo que no, todos. Se van a ranas. Y así a estudiar, ¿no? O sea, estudiar para la grabación así dije, ay, cabrón, esto es... Esto sí requiere. Está como de material de audición, ¿no? Sí. Somos las mentes que creamos eso. En lo personal fue la primera experiencia así de grabación, de montar todo un disco. Ver todo el proceso, todo lo que implica hacer un disco, aparte de estudiar. Lo chingón de hacer esto, formar una banda, querer sonar y salir a tocar. Sí, hay como mucho invertido en eso más que de estudio y técnico. Siento que esta buena vibra que todos...
percibimos es precisamente el resultado de estar también en el mismo canal en lo musical, ¿no? Yo que soy como el más antiguo en esta banda, el resultado de estas rolas era como lo que yo hubiera esperado desde el principio, pero nunca se había dado. Tuvo que pasar una serie de personajes hasta que se asentara en esto para que sonara algo que yo tal vez había imaginado alguna vez. ¿Algo más que quieran agregar? Un solo desabajo. Ha 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 ha.